Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, la número 7 de este ciclo que hemos denominado Entretiempo, con el objetivo de repasar toda la actividad deportiva en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para iniciar compartimos un hecho de articulación intrainstitucional porque desde la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria se está asesorando a la Dirección de Deportes en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la cancha de fútbol oficial, tanto la de fútbol 11 como la de baby fútbol. Compartimos la palabra del ingeniero agrónomo Sergio Esteves, quien es integrante de la Cátedra de Espacios Verdes, y sobre este asesoramiento esto nos decía. En esta oportunidad la gente de deportes nos ha solicitado que los ayudemos para mejorar las condiciones del campo de juego de la cancha de fútbol de la universidad, y para eso hemos realizado entonces una tarea que es la de diagnóstico, como para evaluar las condiciones en que se encuentra, lo cual fue realizado con la ayuda de estudiantes de agronomía de una asignatura optativa que dicta la cátedra, que se llama precisamente Manejo y Recuperación de Campos Deportivos. Entonces hemos aprovechado la oportunidad para que los estudiantes ejerciten una de las tareas principales, digamos, base para encarar el manejo de un campo de fútbol, como es el diagnóstico. A partir de realizar ese diagnóstico, ya ahora lo que vamos a hacer es ir proponiéndole tareas que varias de ellas las están realizando, y simplemente lo que vamos a hacer es tratar de ajustar algunos detalles para intentar que el campo se encuentre en mejores condiciones de las que se encuentra, que son, les diría, aceptables para el nivel de competencia que actualmente tiene el equipo de la universidad. ¿Qué cuestiones se tienen en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en el diagnóstico de un campo deportivo? Para ello hay que mirarlo, digamos, de manera global, diríamos, ¿no? El campo deportivo siempre uno, digamos, tiende a evaluarlo por la calidad del césped que lo cubre, y cuanto más verde y más parejito se encuentre, lógicamente habla de una mejor calidad. Pero teniendo una visión más agronómica, digamos, del manejo, lo que primero hay que tratar de evaluar es el suelo, que es el sitio en donde crece el césped. Y de ahí entonces que este diagnóstico tiene en cuenta en qué condiciones se encuentra el piso del campo de juego, que es lo que va a permitir que tengamos un césped en buena calidad. O sea, se hace una observación completa de todas las condiciones que se encuentra el suelo, cómo está la nivelación del campo, y después lo que hace al césped propiamente dicho. ¿Qué césped concretamente se recomienda o generalmente se utiliza para este fin específico, el del deporte? En esta zona, el césped, digamos, ideal, una especie que es la más común y que se da casi espontáneamente, que es la gramilla, gramón, digamos, técnicamente el Cynodontactylon, pero es una especie que perfectamente cubre los requerimientos de un campo de juego de fútbol. Sí, debido a las condiciones climáticas de esta zona, en invierno es una especie que no es capaz de soportar el juego porque entra en lo que llamamos una dormición, que sería la pérdida del color verde y de la capacidad de crecer. Entonces hay que recurrir a lo que se denominan resiembras, que es implantar sobre ese cynodon una especie de invierno, o de otoño, invierno y primavera, que es el ryegrass, que puede ser raigras anual o perenne de acuerdo al presupuesto con que se cuente. Y del mantenimiento de los espacios universitarios deportivos pasamos a la información de los juegos interfacultades, porque para esta edición, la número 31, se ha extendido el plazo de inscripción
hasta el día 7 de mayo, el día lunes, en el mismo momento en que se realizará el sorteo para las disciplinas colectivas. Las planillas de inscripción, insistimos, continúan en los centros de estudiantes respectivos para todos y todas los estudiantes interesados en participar en esta edición número 31 de los Juegos Interfacultades. Y pasamos a la información del básquetbol adaptado, porque en ediciones anteriores hacíamos referencia a cómo se estaba preparando el equipo para la Liga Provincial. Este fin de semana será el debut, concretamente el domingo, en la ciudad de Villa Carlos Paz, momento en que enfrentará al local el equipo de Bolívar por la fecha número 2, recordando que en la primera jornada el equipo de Los Halcones quedó libre, según lo estipula el fixture del torneo organizado por la Federación Cordobesa de Básquetbol. Y pasamos a la información del futsal, porque también, como lo veníamos anticipando, la universidad está organizando el torneo oficial y ya hay datos concretos de la participación de 8 equipos para el próximo torneo apertura y del inicio, que será el miércoles 9 de mayo. Pudimos ya confirmar 8 equipos, quienes van a estar participando a partir del 9 de mayo, la primera fecha. Y digamos, son 8 los equipos, en esa semana se juegan 2 partidos por semana. ¿Dónde van a ser los lugares que se van a realizar los partidos? Anfiteatro de Manda Norte, los días miércoles por lo general, y los días viernes en la universidad. Así la mayoría de los equipos pueden, y en Carnerillo, perdón, que es otro de los lugares que hemos abierto la propuesta, que cuando le toque Santa Paula jugar de local, los otros equipos hagan el esfuerzo, justamente porque el tema de viaje, y sabemos que viajar está caro, entonces que todos tengamos la posibilidad de que aunque sea ir una vez a Carnerillo y que haga de local en su cancha. Eso en cuanto a la participación de los equipos. Son Abasto Fútbol Club, uno de los equipos que va a estar participando, que el año pasado representaba a la universidad, este año cambia de nombre. Estudiantes, Asociación Atlética de Estudiantes. Vamos a tener a otro equipo nuevo, que es el Barça Fútbol Club, que es integrante de... anteriormente jugó futsal, pero bueno, este año se está sumando. La gente del Deportivo Río Cuarto también va a estar sumando un equipo. La universidad va a estar participando con 2 equipos. Vuelven a ser los 2 equipos de la Uni, la Uni A y la Uni B. Que bueno, paso a comentarles, la primera fecha ya nos toca enfrentarnos a las 2 Uni. Y Santa Paula de Carnerillo y Deportes Río Cuarto sería el 8º equipo para poder participar. Coméntanos cuáles son las expectativas de los delegados, de los diferentes equipos, en el marco de estas reuniones que han tenido para organizar este torneo. Bueno, por parte de todos los chicos que están a cargo de los distintos clubes, hemos encontrado una muy buena predisposición en cuanto... es difícil por ahí coordinar y juntarse en una reunión tarde, y por ahí terminar tarde también. Destacar eso por parte de los delegados, de los equipos representantes, y bueno, justamente pedirle el compromiso que asumimos nosotros para coordinar conjuntamente con la liga y ellos al momento de participar, para que esto no siga cayéndose, sino que al contrario trate de sumar mayor cantidad de equipos y que sea una competencia mucho más interesante. Y con la palabra de Emiliano Cron y estos datos concretos y el inicio del 9 de mayo del torneo Apertura de Futsal, marcamos la primera pausa de este entretiempo. Retornamos a esta 7ª edición de Entretiempo por la pantalla de Unirío TV para comentar sobre una disciplina que se ofrece en la Dirección de Deportes, que tiene tanto su rama competitiva como la recreativa. Hablamos del tenis de mesa y desde Entretiempo dialogamos con quien es su profesor, Gabriel Prieto, que nos comenta acerca de cómo se está desarrollando esta actividad y nos anticipa una fecha del torneo provincial que será organizada desde la universidad. Arrancamos con muy pocos chicos, pero bueno, ya se van sumando todo el equipo. El equipo competitivo ya está incorporado completamente. Y tenemos la otra fase, que es la fase recreativa, que paulatinamente están volviendo los chicos.
¿Qué cantidad de chicos justamente están participando tanto en competencia como en la instancia de recreación? El equipo es de 5, el competitivo, y el recreativo son 14. Gabriel, ¿están pensando en organización de alguna instancia, de algún torneo? Coméntanos cómo viene eso. Sí, estamos organizando el torneo provincial de Córdoba, que se hace el 19 y 20 acá en la universidad, en el gimnasio menor. Ahí esperamos los mejores referentes de la provincia y es acumulable con puntos para el campeonato cordobés. Por último, comentanos a quienes estén interesados en participar del tenis de mesa, qué días, en qué horarios se están juntando aquí en el campus. Sí, nos juntamos los lunes y miércoles de 20 a 22 horas. Y es para todos los estratos, es para docentes, no docentes y para estudiantes. Y sobre el tenis de mesa también compartimos la experiencia de Gastón Britos, jugador de esta disciplina en la universidad. En 2018 arrancamos con muchas expectativas, tratar de por lo menos superar lo que han sido los años anteriores. Estamos en un crecimiento continuo de muchos años metiéndole entrenamiento y esperamos por lo menos tomar las metas del año pasado y superarlas, siempre como subir un peldaño en lo que es tratar de llegar a una competición nacional, más que nada ahora. ¿Hace cuánto que jugás al tenis de mesa? Y si iniciaste acá en la universidad o en otro espacio y también estás disputando, desarrollando la actividad acá en la universidad. Claro, claro. En realidad yo soy tenista y bueno, competí muchos años en tenis. Acá en la universidad arranqué tenis de mesa alrededor hace 3 años, un poco más. Y desde ahí ya vengo compitiendo en tenis de mesa y en tenis, conjunto las dos cosas. Han tenido muy buenos resultados en los Juegos Universitarios Regionales, tanto el año pasado como en los años anteriores. ¿Qué importancia tiene esta instancia de competencia? No, realmente los Juegos Universitarios Regionales marcaron un antes y un después en lo que es la actividad. Fue de pasar como algo de tomárselo como algo amateur a buscar algo más competitivo, a buscar mejorar. Y se tomó la actividad de otra manera, entrenamientos más intensivos, tratando de buscar en realmente llegar a lograr un podio en lo que es en estos juegos que son muy importantes. En cuanto a cómo nos fue en Santa Fe, fue como un impulso muy grande, llegamos a competiciones muy altas y eso en cierto punto nos incentivó a venir acá y a transmitir lo que nos había pasado en sí. Por último, ¿qué le podés decir a las personas que estén interesadas en llegarse acá y a lo mejor por diferentes razones no lo hacen? ¿Qué brinda el tenis de mesa a los estudiantes y también a los que están fuera de la comunidad universitaria? No, sí, es bueno difundirlo esto, que es algo, una actividad que en realidad se complementa con el estudio, que por ahí es algo que no se tiene en cuenta. Mucha gente piensa que es antagónico, que no es fácil estudiar y competir al mismo tiempo. Nosotros somos una prueba viviente de eso, nosotros estudiamos, venimos acá, hay chicos que trabajan y vienen acá a tenis de mesa. El grupo es unido, siempre está intentando sumar nueva gente, así que toda la gente está bienvenida a lo que es la actividad. Y del tenis de mesa nos vamos al handball porque este sábado se va a disputar una nueva fecha del torneo Apertura, tanto en rama masculina como femenina. En la ciudad de Córdoba capital, ambas ramas se enfrentarán a la Alianza Belgrano de dicha ciudad por la fecha número 4. Será desde las 14:30 en el equipo de varones, mientras que las mujeres disputarán su partido acto seguido desde las 16 horas en la cancha del Club Banco Córdoba de la ciudad capital provincial. Y con esta información marcamos una nueva pausa, no sin antes repasar las efemérides de esta fecha. El 27 de abril de 1914 se funda el Club Atlético General Paz Juniors, histórico equipo de la ciudad de Córdoba. Identificado con el fútbol provincial, también alberga básquet, handball, patín y eventos sociales. El 27 de abril de 1940... el boxeador riocuartense Raúl Mota Rodríguez se consagró campeón argentino en categoría mediano. En la pelea desarrollada en el Luna Park, venció por puntos a Raúl Villarreal. El 27 de abril de 1962, el nadador argentino Luis Alberto Nicolao
con tan solo 17 años, supera el récord mundial de los 100 metros estilo mariposa, marcando un tiempo de 57 segundos. Iniciamos el tercer y último bloque de esta séptima edición de Entretiempo, ahora para conocer cómo están trabajando las divisiones formativas del voleibol universitario. Dialogamos con Dayana Pérez, quien es profesora de las categorías sub-12 y sub-13, quien nos comenta cómo vienen trabajando y también acerca de una instancia de capacitación que tuvieron los docentes de la universidad. La verdad que tenemos este año una mezcla de chicas, tenemos chicas que ya vienen compitiendo hace bastante tiempo y se van sumando otras chicas que, bueno, la idea es justamente subirlas de nivel, ¿sí? A medida que se van sumando, bueno, con los entrenamientos le ponemos muchísima exigencia para que puedan subir y estar al mismo nivel todas. Bueno, y la idea de este año es participar en la mayor cantidad de torneos, que es lo que nos da el nivel de juego y experiencia en la cancha. Estamos participando de una liga regional que se hace en Grand Prix una vez al mes de cada categoría. El fin de semana que viene tenemos primera división y el torneo de mini volei, las ambas categorías acá en nuestra localidad. Así que están invitados de paso para que puedan venir y apoyarnos. Y los próximos torneos son los torneos abiertos, que generalmente se hacen todo un fin de semana, que suelen ser de 3 o 2 días y son los que de mayor nivel nos dan a nosotros dentro de la cancha. Dayana, ¿has tenido la posibilidad de tomar una capacitación para técnicos? Comentanos de qué se ha tratado y con quién más han viajado de aquí de la universidad. Fuimos 4 profes de la universidad. La capacitación se hizo en Córdoba Capital. El que dictó el curso fue el señor Velasco, un gran técnico, y bueno, lo ha demostrado con la selección argentina desde varios años que viene dirigiendo la misma. La verdad que fue bastante interesante, y más allá de que él habló mucho a su nivel, digamos, hay muchas cosas que la podemos poner a disposición de nuestras clases y, bueno, mantenernos capacitados es nuestra labor, así que también queremos agradecer a la Dirección de Deporte por el apoyo. Es la idea de mantenernos todo el año en este nivel, ¿sí? Tanto de capacitarnos nosotros los profes como de competencia hacia las chicas. Por último, Dayana, comentanos para aquellas chicas sub-12, sub-13 o de otras categorías que quieran practicar el vóley en la universidad, ¿en qué día y en qué horarios se está desarrollando la disciplina? Bien, sub-12, sub-13 está desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes. La verdad que ahora no estamos contando con el gimnasio mayor, pero próximamente va a estar a disposición, así que tendríamos en ese mismo horario sub-15 y varones formativos también, que incorporamos este año, que es muy favorable para el proyecto. Así que bueno, y las categorías superiores, que serían sub-17, sub-19 y primera, estarían de 8 a 10 de la noche. Y del voleibol nos vamos al hockey femenino, porque como adelanto para este fin de semana, en la jornada de mañana sábado se desarrollará y se reanudará en realidad la fecha del torneo oficial Damas A. En la ciudad de Córdoba, desde las 16:30, Universidad visitará a Palermo Bajo por la sexta fecha de este torneo, el máximo a nivel provincial. Y antes de despedirnos, también queremos compartir el trabajo en divisiones juveniles del fútbol. Por eso dialogamos con Gabriel Bosser, coordinador de las divisiones juveniles del fútbol de la universidad, y esto nos decía. Siempre año a año tratando de crecer y, bueno, sumando mayor cantidad de profes para que el trabajo sea cada vez más individualizado y bueno, salgan la mayor cantidad de chicos para la primera división. Así que este es un nuevo año de crecimiento, gracias a Dios. En cantidad de jugadores, ¿hubo dificultades en poder conformar las diferentes categorías o cómo se ha manejado ese número?
No, no, ya en juveniles hay un número estable. Gracias a Dios al buen trabajo que vienen haciendo desde infantiles, llegamos con mucha cantidad. Nosotros siempre hacemos pruebas de jugadores, pero por una cuestión de que los que queremos que se queden, que jueguen, por ahí ya estamos sobrepasados. La mayoría de las categorías juveniles tenemos más de 20 jugadores. Y juegan 16, hacer una rotación, si bien la sub-13 es formativa, pero bueno, se complica. Pero es gracias al buen trabajo que hay de infantiles, gracias a Dios ya casi no se hacen incorporaciones. El 100% de los chicos desde sub-17 hacia abajo son de la universidad, jugadores propios de la universidad, así que estamos tratando de que el material sea genuino y que lleguen a Primera División la mayor cantidad de chicos. Precisamente sobre esto, Gabriel, ¿qué le brinda a una institución, en este caso la universidad, poder conformar las divisiones inferiores, las divisiones formativas? Este es el año número 13 que estoy trabajando y lo que ha cambiado, no solo por el tener la cancha propia, bueno, pero están todas las inferiores constituidas, salvo la única que hemos todos los años decidido no armar, es la promocional. Pero es una decisión de nosotros, porque son muy chicos, preferimos que estén en escuelita. Pero no, no, lo que le brindamos es cada vez mayor cantidad de jugadores a Primera División. A ver, por ahí vienen algunos de los primeros y este no hizo inferiores acá, pero siempre se incorporan jugadores. Pero gracias a Dios hay un grueso de cantidad que se van sumando a los planteles superiores. Y si no, si alguien queda en el camino, por lo menos tuvo una buena formación. Coméntanos cómo se conforma el staff de juveniles, de profesores de las categorías juveniles aquí en la universidad. Bueno, mira, yo estoy coordinando todo lo que es juveniles, sub-17, sub-15 y sub-13. Tengo a Marcos Villemur, él está más abocado a la sub-17 porque participa en el cuerpo técnico de primera. Después está Lucas Romero con la parte física y Agustín Pereira y Jerónimo Terraño están como ayudantes, tanto de la parte física como de la parte técnico-táctica. Y después el entrenador de arquero es Richard Danzo. Él es un puesto diferente, así que se entrena diferente. Ellos tienen un estímulo particular con el profe. Esos son los que hay en juveniles. Después hay mucho más en infantil y en primera, pero todo lo que es juveniles somos esos 5 profes. Y del fútbol juvenil pasamos al de primera división en rama masculina, porque este domingo Universidad buscará su primer triunfo en este torneo apertura de la máxima categoría de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El partido será en cancha de Renato Cesarini debido a la resiembra que mencionábamos y el trabajo de mantenimiento que se está realizando en la cancha del campus. Universidad recibirá a Atlético Adelia María desde las 21:30 del domingo, una propuesta nocturna para hacerle el aguante al equipo universitario en primera división. Y con esta información llegamos al final de esta 7ª edición de Entretiempo. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana y continúen con la programación de Unirío TV.